Análisis constitucional de decisiones legislativas. De esto hablaremos esta mañana en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 18 de abril del año 2018. Qué gusto que nos acompañe en este espacio de reflexión y análisis de diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión hablaremos sobre el análisis constitucional de las decisiones legislativas. Es un gusto para mí saludar a Erika Saldaña, abogada constitucionalista, colaboradora de la Sala de lo Constitucional, y a Ricardo Velázquez Parker, diputado del Grupo Parlamentario de Arena de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo, diputado, bienvenido. Carlos, siempre un privilegio compartir ideas con ustedes. Erika, buenos días a la población salvadoreña que nos mira a través de este programa. Buenos días. Gracias por estar conmigo esta mañana y hacer este ejercicio de análisis, de reflexión desde la perspectiva constitucional y desde el derecho de las decisiones que toma la Asamblea Legislativa. Pero me gustaría iniciar un paréntesis muy, muy puntual, Erika, porque ayer fue conocido que la Sala de lo Constitucional rechazó una demanda presentada por Salvador Arias en contra de la Ley de Integración Monetaria y estableció una sentencia. Entonces, para efectos de nuestros amigos y amigas de la audiencia, ¿nos puedes comentar puntualmente en qué consiste esta sentencia? En pantalla podemos ver una nota publicada por el periódico El Mundo en su versión digital, pero ¿nos puedes comentar en qué consiste eso de manera muy, muy puntual, Erika? Bueno, el señor Salvador Arias, que en paz descanse, interpuso una demanda de inconstitucionalidad en el año 2017 contra la Ley de Integración Monetaria. Él aducía que al no poder emitir y que no existiera una libre circulación o una plena circulación del colón, no se estaba cumpliendo con el artículo 111 de la Constitución, que manda que el Estado es el que regula la política monetaria. Lo que la Sala le resolvió es que la emisión de la moneda, le rechazó la demanda por varios motivos formales. En primer lugar, porque él durante todo el desarrollo de la demanda manifestaba que existía un interés personal o una afectación personal. La Sala le dijo, mire, el proceso de inconstitucionalidad no es la vía idónea. Lo que persigue el proceso de inconstitucionalidad es la pureza del ordenamiento y no salvaguardar derechos personales o subjetivos de la persona. También le dijo que esta demanda ya había sido resuelta. Entonces, hace mucha referencia a lo que se dijo en el año 2000, en la inconstitucionalidad 41 del 2000, sobre la misma Ley de Integración Monetaria, que la Sala, en una amplia sentencia, dijo que la Ley de Integración Monetaria era constitucional, sobre todo porque se manifiesta que la política monetaria no solamente consiste en la emisión o en el flujo pleno de cierto tipo monetario, sino que también el Estado puede incidir de otras maneras en la política monetaria, como por ejemplo cuánta cantidad de dinero hay en circulación que determina la liquidez y así otros aspectos que se analizaron, por los cuales la Sala concluyó que no era inconstitucional en ese momento, en el 2000. Entonces, esta resolución que fue dada a conocer ayer hace mucha referencia a esa sentencia ya emitida y por eso se rechazó la demanda. Ok, perfecto. Gracias, Erika, por hacernos esta breve reseña sobre ello. Vamos a dedicar un espacio en República para hacer un análisis sobre esto desde la perspectiva jurídica. Estoy seguro que habrá una reacción también desde la perspectiva más económica y análisis de política monetaria ante esta resolución de la Sala de lo Constitucional, pero le agradezco estos minutos solo para comentarlo a nuestra audiencia y que lo pueda tener como referencia. Ahora vamos al tema que nos atañe esta mañana e inicio con usted, Erika. Luego quiero escuchar la apreciación del diputado Velázquez Parker. La Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias de inconstitucionalidad como la 33-2015 y la 7-2012, en las cuales señala que la Asamblea Legislativa ha cometido una infracción constitucional. Mi pregunta es esta: ¿por qué la Sala argumenta en estas sentencias que la Asamblea infringe la Constitución al aprobar acuerdos de reforma constitucional a pocos días del cierre de una legislatura y el inicio de otra legislatura? A ver, la Constitución es el marco por el cual una sociedad se regula.
Y tiene una vocación de permanencia, es decir, no podemos estar cambiando las cláusulas constitucionales como de manera tan sencilla como se hace, por ejemplo, en una ley. Entonces, por eso el proceso de la misma Constitución se salvaguarda y lo hace un poco más complicado. Entonces, la Sala declaró inconstitucional estos acuerdos de reforma constitucional en la Inconstitucionalidad 33 del 2015 relacionada con la variación de periodos de Asamblea Legislativa, sí, y Consejos Municipales, de ampliarlas de 3 a 5 años, y la Inconstitucionalidad 7 del 2012, lo hizo porque para la Sala considera que los diputados tienen que ejercer un rol de representación, y esa representación se hace escuchando a la gente, intercambiando ideas y opiniones, porque vamos a cambiar, porque con una reforma constitucional estamos cambiando el marco de convivencia. Entonces tiene que haber un consenso bastante amplio, por eso es que la misma Constitución pide 3 años para el acuerdo de reforma y 3 años para ratificarlo. A ver, ¿cuál ha sido la práctica que ha tenido la Asamblea? Que en los últimos meses, en las últimas semanas, después de una elección, se empiezan a introducir reformas legales o reformas constitucionales. Esto ha pasado legislatura tras legislatura. Lo que se busca es, en la última etapa de la legislatura, aprobar un acuerdo de reforma para que sea ratificado, ya sea de manera inmediata o no sé qué tanta discusión puede tener, por la siguiente Asamblea Legislativa. La Sala lo que dice es como, mire, en esta época se está agotando el mandato de la Asamblea Legislativa. Probablemente ya existieron elecciones en las que unos diputados han quedado y otros no. A unos se les ha revocado la representación y a otros no. Y no existe el tiempo suficiente para que la gente conozca, debata, diga si está de acuerdo o no sobre este tipo de reformas, porque la estamos realizando 2 meses antes de que termine la legislatura, 1 mes antes de que termine la legislatura. Entonces la Sala dice, no hay legitimidad por parte de esta legislatura, ya está en los últimos momentos y tiene que haber una discusión más amplia sobre estos temas. En función de su primera intervención sobre este tema, Erika, diputado, quiero escucharle al respecto. En los últimos días, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consideró mecanismos, alternativas u opciones para la aprobación de decretos que ratifican acuerdos de reforma constitucional sin contravenir la sentencia de la Sala. Y me gustaría escuchar cuáles son esas alternativas que han valorado los diputados y diputadas de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Efectivamente, yo solicité, no en la anterior, sino en la pasada Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, un estudio a los técnicos de la Asamblea Legislativa en relación a una petición de un diputado del FMLN para precisamente acelerar o poner en la agenda de la Comisión de Legislación la reforma constitucional al derecho al agua. Tengo entendido que era la pretensión del diputado. Tomé la palabra y le dije, diputado, sin entrar al fondo y a ningún tipo de debate sobre el asunto, si estoy a favor o estoy en contra, algunos abogados nos han comentado que existen sentencias de la Sala que están limitando, habiendo terminado el proceso electoral y habiéndose ya cerrado la elección de la reelección de algunos de nuestros colegas, la posibilidad para que podamos hacer algún tipo de reforma constitucional o incluso ratificación de reformas constitucionales que ya han sido discutidas. Entonces, yo pediría curarnos en salud con los técnicos para que nos den un estudio organizacional, es decir, no los técnicos de ARENA, no los técnicos del FMLN, no el criterio de un diputado o de otro, sino cuál es una postura de comisión, de asamblea, para poder evaluar si existe una colisión, si existe un potencial conflicto interórgano de gobierno entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. Yo siempre he sido de la postura y la mantengo de que, dadas las condiciones en El Salvador, las sentencias de la Sala son inapelables, no admiten revisión, no admiten ningún tipo de peticiones de explicación, están dadas y no hay ninguna instancia superior a la que se pueda recurrir y se tienen que respetar. Eso en la forma, por cómo está configurado actualmente nuestro sistema. Pero yo no comparto en el fondo muchas de estas sentencias, que algunas han sido beneficiosas para intereses de mi partido, otras han sido no beneficiosas para intereses de mi partido, y en algunas me ha parecido que en una interpretación evolutiva, en una interpretación donde, como amanecen los magistrados, interpretan sus mismos argumentos pasados de la jurisprudencia es lo que dijiste antes.
lo que dijiste antes te puede servir hoy o lo puedes descartar hoy, de acuerdo a el mecanismo que están utilizando los magistrados. Lo digo con respeto, pero ese es el esquema kelseniano germánico que están utilizando en la sala actualmente, evolutivo, que la realidad va modificándose en el tiempo y que la interpretación constitucional debe de tener una visión política, antropológica, social y otra serie de consideraciones que van evaluando. Entonces, así la situación, llegamos a la conclusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que se va a respetar esta sentencia, que no vamos a tocar ya iniciativas de reforma constitucional. Parece ser que la sala no nos limita a ratificar lo que ya fue discutido previamente, antes de las elecciones, pero yo ahí quisiera entrar en un debate un poco más serio con la resolutora de la sala, porque la sala incluso se atreve a decir, miren, es que ustedes debieron haberlo llevado en la plataforma legislativa, en su oferta electoral, y entonces empiezan a establecer unos parámetros y hasta 7 puntos, decía, lo tienen que haber cabildeado, lo tienen que haber ofertado. ¿Qué pasa si sos un diputado de un partido que no tiene presupuesto, si sos un diputado independiente y tú no tenés capacidad para replicar a nivel nacional una pretensión de reforma constitucional? ¿O qué pasa si en el ejercicio de tu representatividad como diputado y representante del pueblo entero cambias de opinión? ¿Qué pasa si al ir a una comunidad te topas con una realidad que amerita una discusión en la Asamblea Legislativa de Reforma Constitucional y tú no la has ofertado en tu campaña electoral? Me parece que en ese punto los magistrados de la Sala de lo Constitucional están siendo extremadamente rigurosos, limitando, y yo utilicé la palabra cercenando, la posibilidad de la representación, y eso es un principio constitucional, la representación del pueblo entero que reposa sobre los diputados para tocar estos puntos sin tener que ir a vernos regulados taxativamente, punto por punto, procedimentalmente. Parece algo más reglamentario, y la sala de lo constitucional y la constitución no debería de estar viendo cuestiones reglamentarias de operaciones. A ver, ha hecho una mención que me gustaría tener su reacción, Erika, y que también es parte de la sentencia de la 33-2015, que la perspectiva, desde la lógica constitucional, el tema de la fase informativa de reforma constitucional es un aspecto importante, es decir, un periodo en el cual se ponga a disposición de los ciudadanos el conocimiento de los contenidos de los acuerdos de reforma constitucional. Y quiero preguntarle sobre esto y también tener su reacción ante la intervención del diputado Parker. ¿Cómo se puede considerar que se ha realizado de manera efectiva esta fase informativa de la reforma constitucional? Es decir, que sea de conocimiento ciudadano temas que en algunos casos pueden ser unos más densos que otros, unos de más interés colectivo que otros, pero que sean de conocimiento del público, de la ciudadanía. A ver, aquí tenemos un problema de falta de regulación o de parámetros más claros de cómo se realiza una reforma constitucional. Lo único que tenemos establecido es el artículo 248 de la Constitución y que luego se seguirá un proceso, el mismo proceso que se establece en el artículo 131 al 133 al 143 del tema de la ley y su reforma. Entonces, yo creo que atendiendo a los argumentos que estaba diciendo el diputado Velázquez Parker, creo que la sala no está reglamentando. La sala, como en muchas sentencias, está dando parámetros porque la realidad es cambiante. La realidad nos da una infinidad de posibilidades y, como él lo manifestaba, puede existir un diputado que no tenga la capacidad de hacer un cabildeo amplio en todo el país cuando solo es, por ejemplo, un diputado independiente, 3 diputados del PDC. Sería muchísimo más complicado hacer un cabildeo para el tema de la reforma constitucional. Pero es que también ahí viene el tema de representación. O sea, si el PCN, el PDC tiene 3 diputados o el diputado independiente tiene 1 diputado, ¿tiene la representación suficiente para solicitar una reforma constitucional? Creo que no. Entonces, esto ya involucra, como lo dice el 248, 56 votos. Implica un acuerdo muchísimo más amplio que no solo va a ser de un partido político, tiene que ser un consenso de casi la mayoría de los partidos. Porque con la actual conformación de la Asamblea, creo que ninguno llega
incluso con varias alianzas no llegan a 56 votos. Entonces, la sala no está reglamentando, la sala está dando parámetros, porque se supone que la Asamblea Legislativa son los representantes del pueblo. Entonces, los representantes del pueblo tienen que buscar los mecanismos, dependiendo del caso concreto, para que la gente sepa cuál es la reforma y para que nosotros, como ciudadanos, tengamos la oportunidad de participar de esas reformas. Porque, ¿cómo se ha estado dando en los últimos años? O sea, se lleva la reforma ya hecha y es, bueno, la van a votar. Son puros acuerdos aritméticos. Entonces, creo que la sociedad tiene muchísimo más que saber y que ofrecer de cara a una reforma constitucional. Entonces, yo creo que no es un tema de un diputado, si tiene la capacidad económica, la capacidad territorial. Creo que también, al ser una reforma constitucional, hay que considerar que se requieren 56 votos y que lo que debería ser es un consenso de parte de todos los grupos parlamentarios para que se conozca esta medida. En función de esta reacción, reitero también la pregunta, diputado Velázquez Parker, ¿cómo se considera que se ha realizado una fase informativa de una reforma constitucional? Es decir, ¿cómo se considera de que esto es parte del conocimiento del ciudadano y también incorpora el elemento que Erika nos ha mencionado, la representatividad en esto? Es decir, representatividad no solo de los grupos parlamentarios que están en la Asamblea Legislativa, de intereses que pueden ser afines a estos grupos parlamentarios, pero también otros intereses de la sociedad que tengan posicionamiento sobre una reforma de la Constitución. A ese punto precisamente quería llegar. Y mira qué complejo y qué rica la posibilidad de debatir con argumentos. La Asamblea Legislativa tiene un canal de televisión, tiene una radio. Cada una de las reuniones de las comisiones, incluyendo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, es televisada. ¿Qué más masivo que la televisión? Y estamos en un programa de discusión que tiene un rating importante. ¿Qué más masivo, qué más popular que subir a la televisión todas las reuniones de la Asamblea Legislativa? La posibilidad del ciudadano de encender su televisión y ver en tiempo real, en vivo, lo que está discutiéndose en materia de reforma de la Constitución, en materia de iniciativa de ley, en materia de discusiones diversas que se dan en las comisiones en las cuales están sentados los representantes del pueblo entero. Entonces, ese esquema de qué tan masivo o qué tan formal tiene que ser un foro, tengo que mandar a llamar actores relevantes. Yo quiero contarte algo, en la práctica de la escucha activa de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, no te puedo garantizar que en todas las comisiones, pero por lo menos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los 3 años que yo tengo en mi primera diputación, jamás hemos tomado una decisión sin haber consultado a la unidad técnica ejecutiva del sector justicia, donde están conformados jueces, fiscales, la academia, expertos, técnicos. Es decir, modificar un código penal, cosas tan simples como introducir una iniciativa de ley nueva. Siempre es consultado el actor técnico relevante, además de los técnicos de fracción, además de los técnicos institucionales, además de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, está conformada por solo abogados de la República, que eso de alguna manera por antonomasia enriquece también la discusión. En otras comisiones hay mucho desorden, hay mucha improvisación argumentativa. La Comisión de Legislación mantiene un decoro, mantiene una formalidad, mantiene una, diría yo, un rango más elevado de discusión, precisamente porque somos abogados todos los que la conformamos. Pero tu pregunta puntual, ¿qué interpreta un ciudadano que implica la consulta? Si se publicó en un panfleto, si se publicó en 2 diarios de circulación nacional. Es que la ley establece, por ejemplo, para inscribir una marca, tenés que ir a publicar si hay oposición, ¿sí? Y lo haces en 2 diarios de circulación nacional. ¿Qué puedo interpretar yo por haber discutido? Es tan subjetivo que ahí vamos al punto otra vez. Llegás a una colisión entre lo que hacemos en la práctica y lo que la sala ha interpretado en este caso. Y yo soy respetuoso de la sentencia y la cumplo, pero no la comparto en el fondo. Y no la comparto en el fondo porque siento que se están metiendo en una potestad discrecional ajena a la razón de ser de la sala. Okay.
Tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir discutiendo este tema, sobre todo si el tiempo que establece la sentencia 33-2015 de 2 meses de propaganda electoral es el periodo suficiente para tener una campaña de discusión de propuestas de reforma constitucional y otros temas. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Me acompañan Erika Saldaña y me acompaña el diputado Velázquez Parker. Estamos haciendo una reflexión, un análisis constitucional de las decisiones legislativas, pero también queremos incorporar más elementos de análisis y de juicio para que usted pueda construir su opinión sobre este tema. Y en ese caso establecemos un enlace Skype con Manuel Escalante, abogado constitucionalista, para que nos dé su apreciación sobre este tema. Buenos días, Manuel. Gracias por tomar la invitación de República para este enlace. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Manuel, me gustaría escuchar tu análisis sobre este tema en particular, sobre la discusión que hemos tenido en el primer bloque con Erika y con el diputado Velázquez Parker, ha sido particularmente sobre la interpretación de esta sentencia, la sentencia 33-2015, que habla sobre los periodos en particular de 2 legislaturas y los acuerdos de reforma constitucional. Entonces, me gustaría escuchar cuál es tu valoración sobre esto desde la perspectiva constitucional y que también hay un asunto aquí interesante. Son circunstancias que implican una lectura no solamente jurídico-constitucional, sino hay fenómenos sociopolíticos que se dan en el contexto de 2 legislaturas. Claro. Yo creo que, bueno, mi interpretación de estas sentencias es que la sala trata de rescatar un elemento que durante prácticamente 30 años de existencia de la Constitución, un poco más, ha pasado desapercibido, y es, bueno, que para, como tú bien lo indicabas, para una reforma constitucional es necesario 2 legislaturas. En medio de esas 2 legislaturas, obviamente, hay una elección, ¿no?, donde va a cambiar la Asamblea Legislativa, la composición de diputados. Y antes de la elección hay un componente de una campaña electoral. Entonces, claro, la reforma constitucional, que es como la renovación del poder constituyente, es la actualización del poder constituyente, donde el poder lo tiene el pueblo y no la Asamblea Legislativa, porque eso también hay que considerarlo, ¿no?, que la Asamblea Legislativa es un poder constituido y no un poder constituyente, eso solo es el pueblo. Entonces, claro, lo que trata, creo yo, de una manera positiva la sala es decir, bueno, si está una elección en ese momento, ajá, es porque tiene una importancia esa elección, ¿no? Y esa importancia se traslada hacia la campaña. O sea, es decir, que las posibilidades de que la sociedad conozca de viva voz de los diputados o candidatos a diputados en ese momento, de cuál es su postura. Por ejemplo, mucho se dice de que, bueno, la Asamblea Legislativa ha avanzado en cuanto al tema de los medios de comunicación, y es verdad, está por internet, está por la radio, está por la televisión. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que todos esos medios son unidireccionales, es decir, la población solo escucha lo que las posturas de cada uno de los grupos parlamentarios o diputados. Sin embargo, las campañas electorales tienen ese componente de bidireccionalidad, es decir, los candidatos tienen contacto con los pobladores, con los ciudadanos, ¿no? Y bueno, incluso acabamos de pasar una elección y ahí vimos muchos candidatos a diputados desfilando, ¿no? Con distintos sectores, tomándose fotos, aparentando, bueno, por lo menos teniendo un acercamiento directo, en donde uno espera que no solamente el diputado da su postura, sino que también escucha a la población de cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus necesidades. Entonces, que la campaña sea parte del proceso de reforma constitucional es un elemento fundamental por esta posibilidad de participación, de no solamente a través del voto eligiendo, sino también a través de la deliberación o a través del intercambio de ideas con respecto a los que van a tomar al final de cuentas una decisión, ¿no?, que son los diputados. Entonces, me parece que es importante en ese sentido rescatar este elemento. Y lo otro también, aprovechando, ¿no?, desde mi perspectiva, la sala
no está limitando las facultades de la Asamblea Legislativa, está regulando el funcionamiento, porque hay que tomar en cuenta, así como usualmente se dice que los derechos humanos no son absolutos, también hay que considerar que las facultades de los órganos de Estado tampoco son absolutos, máxime cuando se interpretan a la luz de los derechos fundamentales. Aquí, en este caso, la sala recoge o regula el funcionamiento de la Asamblea Legislativa en cuanto a la reforma a la luz de la participación política del pueblo. Entonces, estamos hablando de, lo hace un análisis desde la perspectiva de los derechos fundamentales. ¿Y por qué hago esta mención? No solamente para explicar la situación actual, sino también un aspecto para futuro, y es que los derechos fundamentales o derechos humanos, por su naturaleza, tienen el principio de no regresión. Es decir, si se reconoce un derecho constitucional, no se puede regresar a quitarlo en algún momento, ¿no? Entonces, porque en alguna medida, viendo los medios de comunicación de la Asamblea Legislativa, por cierto, escuchaba que algunas posturas de los diputados era hay que elegir personas que vengan a corregir esto. Pero claro, el problema es que hay un reconocimiento ya del derecho político a participación en las discusiones de algo tan importante como una reforma constitucional, y por su naturaleza, repito, la regresión no puede operar, ¿no? Okay, que es un poco también, dicho sea de paso, el argumento que se está utilizando en algunas otras derechos constitucionales, ¿no? Ok, Manuel, hay un asunto que hemos discutido acá con el diputado Velázquez Parker y con la licenciada Saldaña. Es un aspecto que me gustaría escuchar tu análisis sobre ello. Es el tema, si hay una efectividad de que la fase informativa de un acuerdo de reforma constitucional pueda ser del conocimiento ciudadano. Es decir, ¿cómo se puede garantizar que es efectivo que la discusión de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa trascienda a los ciudadanos y el periodo de tiempo? Estamos hablando si en 2 meses, que es el espacio de la propaganda electoral, es un espacio adecuado para esto, porque se mencionaba también acá que un aspecto es lo que estiman los magistrados y otra cosa es la situación del terreno que van a hacer los distintos candidatos y candidatas, en donde abordan diferentes temas y probablemente en algunos casos los acuerdos de reforma constitucional no se van a abordar con esa fase informativa bastante ampliada. ¿Cómo lo analizas? Claro, aquí viene otro elemento, ¿no? Y creo que es para irlo poniendo en el tema de los, para ir sentando el debate, ¿no? Es, una cosa es si la campaña debe de tener impacto con respecto, la campaña electoral, ¿no? Impacto con respecto a la reforma constitucional. Y la otra es cómo es que habrá tener impacto, ¿no? Que es de ahí donde entra, bueno, la sala de lo constitucional a establecer ciertos criterios que creo yo que esta discusión o esta situación de si realmente las 2 meses son suficientes como para que esto se lleve a cabo, no solamente es, creo yo, un análisis que tiene que hacerse con respecto a esto novedoso de la reforma constitucional, sino también con respecto a qué tipo de democracia o qué tipo de campañas electorales hemos tenido hasta el año 2018, ¿no? ¿Es realmente las campañas electorales han servido para, por ejemplo, transmitir plenamente la plataforma legislativa de los partidos políticos, o las campañas electorales han servido más para autopromocionar la imagen de los candidatos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra este tema de, sí, es verdad, es poco tiempo, ¿cómo lo garantizamos? Bueno, ya no estamos en la situación, repito, de si se debe o no se debe hacer. O sea, ya sabemos que se debe de hacer porque hay una jurisprudencia del salario constitucional. Ahora es cómo hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y yo por eso es que considero que estas sentencias, conjunto de sentencias, son importantes, porque están trayendo a cuenta el tema de reflexionar sobre la manera en cómo hemos concebido nuestra democracia y las campañas electorales. Si realmente 2 meses son suficientes, o incluso decir realmente 2 meses, es verdad que son 2 meses, porque bueno, aquí estamos incluso ya discutiendo Tribunal Supremo Electoral el tema de las campañas adelantadas, ¿no? Okay. Entonces son de los elementos que uno dice, bueno, la situación está, es una obligación, ¿cómo la vamos a echar a andar? Y sin duda, pues ahí tienen mucho que ver los partidos políticos, cómo incorporarán este componente dentro del funcionamiento, que repito, los partidos políticos, pues como instrumentos de este proceso electoral que están al servicio de la ciudadanía, pues sería conveniente que comiencen a discutir y a planificar cómo incorporan estos elementos siempre para
para beneficio de la ciudadanía, ¿no? Perfecto, Manuel, te quiero dar las gracias por este primer enlace que hemos tenido contigo para darnos tu apreciación sobre el tema en particular. Ya vamos a establecer otro enlace contigo para que nos sigas dando tu análisis desde la perspectiva constitucional de otras situaciones que se generan de la acción legislativa, pero también de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Gracias, Manuel, por haber establecido este contacto con nosotros. Gracias. Bien, me gustaría la apreciación, su reacción, Erika, luego el diputado Velázquez Parker. Bueno, yo creo que Manuel tiene razón en el sentido de que estos medios, respecto a la postura del diputado, los medios de comunicación tienen un rol trascendental y la Asamblea Legislativa tiene radio, tiene televisión, pero es en una única dirección. Hay que tener claro que a mucha parte de la ciudadanía su preocupación diaria es mantener a su familia, es que sus hijos tengan alimento, tengan estudio, estén bien, no sufran por este problema de seguridad. Pero hay otra parte de la ciudadanía que sí está interesada en este tema de democracia que suele no ser tan popular. Entonces, no basta, creo yo, con únicamente poner en televisión las plenarias, y se supone que son los representantes del pueblo, es un órgano puramente político donde hay una representación de la ciudadanía, de las ideas de la ciudadanía en ellos. Las campañas electorales deberían de impulsar un poco más el tema de interacción, de debate, de ideas, y no solamente de promoción de la figura de los políticos. Y es lo que muchas personas hemos estado criticando y discutiendo antes de la elección del 4 de marzo. No estamos viendo campañas con propuestas. Uh-huh. Eso ha sido lo más permanente desde que se realizan las elecciones después del conflicto armado. No vemos campañas con propuestas, no vemos campañas para escuchar a la gente cuál es su preocupación, cuáles son los proyectos de ley que deberían de estar impulsando, sino que simplemente vemos campañas de marketing, de promoción de la figura. Entonces yo creo que por ese lado va parte de la crítica de Manuel, con la cual estoy de acuerdo. Diputado Velázquez Parker, su reacción a los comentarios de Manuel Escalante. Sin desmerecer el criterio del abogado Escalante, yo lo que tengo son hechos, no criterios, no posturas. Propuesta legislativa de Alianza Republicana Nacionalista 2018-2021. Propuesta del FMLN, plataforma legislativa. No le estoy haciendo propaganda al FMLN, pero aquí está incluso la reforma constitucional que ellos dicen establecer en la Constitución, que el 6% de los ingresos netos se destinen en conjunto a la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Uh-huh. Esta me la robaron a mí, ¿sí? Porque yo la discutí un día con Jacqueline y la medio cabildeamos ahí, y ahí la llevan en su plataforma legislativa. Plataforma legislativa de Alianza Republicana Nacionalista, nosotros nos enfocábamos en seguridad, transparencia, educación y salud. Y ahí están las iniciativas de ley para aspectos económicos, para descentralizar la economía, dinamizar el empleo regional, el empleo joven, etc. Plataformas y propuestas, y te podría poner a desfilar aquí la del PDC, la del PCN, la de GAN y hasta de los independientes. A mí me parece que es irresponsable decir de que no hay campañas de propuesta cuando materialmente tú te metes a la página web de los partidos políticos y si sos acucioso ahí están. La que te guste, el que te represente, te permite elegirlo. La bidireccionalidad de la que hablaba el abogado Escalante, pues mire, si en televisión usted está viendo, ya sea en el canal de la Asamblea Legislativa o en la postura con la línea editorial de Canal 33 que se apersona a la ventanilla de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y tú estás viendo académicamente, acuciosamente lo que se está discutiendo, mira por ejemplo aquí, firma de los padres de familia y maestros del Colegio Cristiano Jardines de San José de San Salvador, el montón de firmas, ¿para qué? Aquí yo tengo firmas. ¿Qué más bidireccionalidad que, de acuerdo a lo que establece la Constitución, los ciudadanos pueden pedir por escrito sus posturas a las autoridades correspondientes? Está el teléfono, podés pedir una cita. Yo recibo en trabajo de representación todas las semanas ciudadanos, porque la Asamblea Legislativa es la casa del pueblo, yo soy representante del pueblo. ¿A qué te quiero llevar en síntesis? Un eslogan, los diputados no hacen nada. Un eslogan, los diputados solo promueven la imagen del candidato. Un eslogan, estamos hartos de los partidos políticos, es la moda y somos el pararrayos de las insatisfacciones ciudadanas, y es parte de la chamba.
y lo acepto, y que sea crítica a la ciudadanía, no solo lo acepto, sino que lo invito. Uh-huh. Pero de eso, a poderlo demostrar en la práctica, que no hay bidireccionalidad, es una postura demasiado sesgada. Uh-huh. ¿Y a qué te quiero llevar con la representatividad? Yo represento al pueblo entero, pero hago campaña en el Departamento de la Libertad. 22 municipios. 22 municipios con unas extensiones territoriales importantes. Solo San Juan Opico, saludos a Abigail Girón, te quiero mucho, no lo puedo recorrer y lo anduve trabajando toda la campaña. Y si yo le dedicara los 365 días del año a mi trabajo territorial, sin descansar ni sábados ni domingos, yo solo podría estar físicamente 15 días en cada uno de los 22 municipios del Departamento de la Libertad, no digamos en todos los municipios de la República de El Salvador. Esa bidireccionalidad es un criterio sacado de la manga que operativamente es absurdo. Lo voy a plantear de esta manera. Tengo que hacer la pausa, pero quiero lanzar esta pregunta. ¿Cómo se puede configurar o institucionalizar un proceso de deliberación en la Asamblea Legislativa que reconozca, incorpore las posturas de distintos grupos sociales y políticos en 3 años de trabajo legislativo? Es decir, los dos meses que tienen que ver con la propaganda es un periodo en el cual todos partidos lo hacen. Manuel mencionaba, y en algunos casos es propaganda continua, pero el punto acá es cómo se puede garantizar de manera sistemática en 3 años la representación de distintos grupos sobre temas de reforma constitucional. Estamos hablando de 3 a 5 años, la legislatura y los consejos municipales es un tema bastante delicado, un tema importante porque es ampliar el plazo de trabajo de los cargos de elección popular. Entonces, ¿cómo en 3 años de trabajo legislativo se puede hacer una discusión y un proceso deliberativo amplio y no apelar a los últimos meses o a los últimos días de una legislatura para esto? Quiero lanzar esta pregunta y quiero un par de minutos para la reacción. Tengo que hacer la pausa, pero me gustaría en 2 minutos escuchar sus puntos de vista y luego, tras la pausa, regresamos discutiendo otros temas. Erika. Bueno, yo creo que el trabajo legislativo no solamente deberían ser estos 2 últimos meses. Yo he criticado mucho cómo es que después de las elecciones se vienen a impulsar diversas reformas constitucionales y reformas legales cuando han tenido 36, 35 meses antes para escuchar a la población. No solamente hay que ir casa por casa, porque yo entiendo la postura del diputado, es complicado de que uno se vaya a recorrer todo el territorio y se vaya a hablar con toda la gente. Pero también existen organismos especializados en diversas materias, como por ejemplo las asociaciones, las gremiales, que agrupan los intereses de ciertos grupos poblacionales y con los cuales pueden tener participación dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, el punto no es que el diputado o los diputados solamente tengan que andar en el territorio. Es que ahora, con la tecnología que tenemos, creo que existen diversas formas con las cuales se puede fomentar o mejorar la participación de la ciudadanía. Entonces, la crítica es por qué lo hacen en los últimos meses cuando han tenido 36 meses. O sea, la fase de información a la ciudadanía no solamente es este periodo chiquito en el cual les interesa aprobar o con lo cual ya consideran que tienen la correlación de votos para aprobar una reforma. Son tres años donde se puede escuchar a diversas posturas, donde se puede analizar en debates los pros y los contras de una reforma legal o constitucional y no los últimos 2 meses de una legislatura. ¿Cómo se puede institucionalizar un proceso de deliberación, diputado Velázquez Parker? 3 años tiene una legislatura, la representación de diversos grupos, obviamente es un trabajo bastante demandante, pero es parte del trabajo que significa estar en Asamblea Legislativa. Y lo voy a plantear de esta manera. Un trabajo sistemático de los diputados y de los distintos grupos parlamentarios puede ser favorable en el sentido de que al momento de postularse para la reelección mencione y dice, hemos discutido este tema y propongo esto, esto puede ayudar, más que ponerlo dentro de los brochures o dentro de la campaña electoral. ¿Cómo evalúa usted esto? A mí me parece que la academia cumple su rol proponiendo, sugiriendo, pero en la democracia el que se organiza manda. Y los diputados tenemos acceso limitado a los que se organizan. El que se organiza y se apersona y se interesa y cabildea y mueve, toca corazones, convence diputados, hace presión social y generalmente transforma la realidad. Yo le hago la pregunta siempre a la gente, recordándoles aquella frase de Platón: el precio de desentenderte de la política es ser gobernado por los peores hombres.
Si tú no te sentás en la silla de la toma de decisiones del metro cuadrado inmediato de tu zona, estás dejando que alguien más lo haga. Y yo le digo, cuando estoy jogging, cuando estoy corriendo, cuando ando paseando al chucho, etcétera, mire, señora, ¿y usted pertenece a la junta directiva aquí de la colonia? No, están unas señoras que tienen más tiempo que yo. Pero se está quejando de que le están cobrando muy cara la cuota del condominio. Se está quejando otra madre de familia que en el colegio le subieron la cuota de no sé qué. Mire, ¿y usted está en la junta directiva de los padres de familia? No, eso es para otra gente que tiene tiempo. Yo no tengo tiempo. Aquí todo mundo quiere que alguien haga algo, pero nadie quiere tomar y asumir la responsabilidad de involucrarse. El que se involucra en política, precisamente en tu postura de que hay asociaciones, gremios, esa es la manera de llegar a la Asamblea Legislativa y ejercer una presión significativa que potencialmente pueda transformar la realidad. Pero los canales están ahí, los espacios están abiertos, el formato está listo y dispuesto para recibir a quien se organice para hacer valer sus pretensiones, y son pretensiones políticas. Y a nosotros nos toca hacer equilibrio político entre lo más conveniente para el pueblo entero que representamos, sin perder de vista lo electoral. Okay. Que en una decisión podemos ganar o perder credibilidad, podemos ganar o perder representatividad. Es un continuo conflicto de intereses que nosotros estamos administrando en un rol de equilibrio con la Corte Suprema de Justicia y con el Ejecutivo. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir discutiendo otros temas vinculados al ámbito constitucional. Regresamos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en República. Seguimos debatiendo temas vinculados al análisis constitucional y ahora lo haremos sobre uno que está en agenda legislativa y también ha estado en la agenda de la Corte Suprema de Justicia, el caso de la despenalización del aborto. Para eso establecemos un contacto vía Skype con Virginia Rodríguez de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador para tener su perspectiva como parte de este grupo, de este conglomerado, de esta comisión. Buenos días, Virginia. Gracias por tomar la invitación de República para este enlace. Muy buenos días y muy buenos días también a los que se encuentran en el set actualmente. Gracias por tomar este enlace y quisiera que nos comentara a la audiencia de República. La Comisión Nacional de Bioética hace pocos días brindó un comunicado, una publicación sobre la consideración de los derechos de las mujeres y las familias ante la penalización absoluta del aborto. ¿En qué consisten las ideas principales de dicho comunicado? Sí, bien. Primero quisiera comentarles que la Comisión Nacional de Bioética es un organismo plural, multidisciplinario e independiente que ha sido constituido mediante una resolución ministerial y que nosotros nos vemos todos los dilemas éticos y los analizamos y los estudiamos a través de la mira de los derechos humanos. A partir de eso, desde hace varios años, se ha venido estudiando la problemática de un conflicto de derechos que fue ya resaltado por la Sala de lo Constitucional, en la cual pues decía de que no se podían encontrar derechos absolutos, y también sobre el hecho de que al no regular el conflicto de derechos impide el adecuado manejo de ciertas circunstancias urgentes, emergentes, que ponen en riesgo la vida de la muerte durante el embarazo. Sobre eso es que nosotros como comisión venimos desde el año pasado, que se nos ha ido dando el espacio, tratando de hacer un espacio de deliberación para que se discuta el tema con una cabeza fría, con una cabeza argumentativa y también con respeto a todas las personas que opinan, y que de esta forma los que tienen la labor de hacer las regulaciones, en este caso pues la Asamblea Legislativa, retome de una manera seria y científica el tema. O sea, no se está pidiendo la muerte de nadie, abortos masivos, etcétera, sino que se estudie lo que dijo la Sala de lo Constitucional, ese vacío regulatorio en cuanto a los casos de las mujeres que en sus embarazos la vida tienen en riesgo. Bien, hay un asunto que quiero que pueda ampliarse, Virginia, de su primera intervención y leyendo el comunicado de la Comisión Nacional de Bioética, es que ustedes retoman dos aspectos de sentencias de la Sala de lo Constitucional.
una vinculada a la interpretación de la sentencia 22-2011 y otra que está vinculada a la sentencia 18-98. Hay un tema por el tema de conflictos de derechos, a la última que hacía mención, y a la inconstitucionalidad 22-2011 sobre la inconsistencia de los derechos absolutos. O sea, desde la postura de la Comisión Nacional de Bioética, ¿cómo amplían o retoman estos aspectos derivados de sentencias de inconstitucionalidad de la sala? Sí, si bien nuestra postura es bioética, como lo dicen, tenemos que verlo desde todos los aspectos, sobre todo sobre los aspectos de los derechos humanos, más de los aspectos jurídicos que ya les corresponden específicamente a los hacedores de leyes, ¿verdad? Pero desde el punto de vista bioético, observamos que el derecho a la vida, ¿verdad?, de la mujer no ha sido tomado en cuenta en momentos en los cuales hay riesgo de ella, de su vida. Entonces, y también el derecho a la salud. Esos son derechos principales, primordiales, en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos y que no se ha dejado a un lado. Se ha dejado a un lado en el momento en que se hace una ley que cierra toda posibilidad a ello. Ni la medicina, que sabemos que la medicina no es una ciencia pura, que 2 más 2 no es 4. Ni las mismas iglesias, que son los únicos argumentos que se han estado tomando actualmente, cierran completamente las puertas en estos casos. Cuando hay la tentativa o que puede morir ambos, recordemos que muere la madre, muere también el niño, o sea, mueren los dos. En estos casos, que son casos extremos, pero que son frecuentes, no podemos decir que no existen. En esos casos debe de haber una posibilidad de manejo, de un manejo adecuado. Y estamos hablando de la posibilidad de manejarlos. No estamos diciendo de que automáticamente y el 100% se tenga que hacer una interrupción del embarazo. En medicina se dan casos en los cuales hay necesidad de hacer una interrupción para que viva la madre, y hay veces hasta se puede conseguir, dependiendo de la evolución del embarazo, que los dos vivan, ¿verdad? Pero son momentos donde la tecnología, como incubadores expertos, hacerse la maduración del pulmón, etcétera, puede lograr esto. Pero hay casos donde sabemos de que no van a sobrevivir los dos. El hecho de que haya una ventana que permita la discusión, la propuesta a la mujer de que tenga esa posibilidad. Pueden haber casos en los cuales la mujer diga que no, que ella está dispuesta a morir. Y eso también allí pues se deja a libre albedrío. Ok, Virginia, quiero darle las gracias por este enlace Skype y darnos la postura de la Comisión Nacional de Bioética sobre este tema. Gracias por haber establecido el contacto con República. Buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio corto, pero esperamos haber podido enviar un mensaje. Muchas gracias, muy amable. Estoy seguro que va a generar reacciones y vamos a tener la postura de nuestros invitados. Diputado Velázquez Parker, su reacción, pero también el tema de la despenalización del aborto genera una discusión que se ha abordado, lo hemos abordado desde la perspectiva de las personas o del grupo que están a favor y los que están en contra, sobre un aspecto, la colisión de derechos. Derechos fundamentales, mencionaba Virginia que hay un derecho a la vida y a la salud de las mujeres. ¿Cuál es su reacción? Si matar a un bebé indefenso no es malo, entonces nada es malo en la escala de valores de una sociedad. Y yo estoy comprometido a velar porque se respete la dignidad humana desde la concepción de los nasciturus, los ciudadanos salvadoreños que están por nacer. Eso lo digo categóricamente. Ahora vayamos al análisis que va más allá de la propaganda y de las medias verdades. Yo tengo aquí un comunicado de la Asociación de Bioética de El Salvador, que dice que las causales de aborto planteadas como excusa por esta iniciativa de ley que se está discutiendo, bueno, que ya se cerró el foro, porque te soy franco, en la Comisión de Legislación, ese foro ya se cerró y escuchamos a todos los actores relevantes que tenían una postura al respecto. Agrava la situación porque no va a las raíces, no va a las causales de un problema, sino que simplemente agrava los problemas. Y esto lo dice y lo respalda el Colegio Médico, la Asociación de Cirujanos Pediatras, la Asociación de Pediatras adscrita al Colegio Médico. Han publicado sendos comunicados en rechazo, esgrimiendo argumentos científicos. Y la ciudadana decía que en materia de medicina, 2 más 2 no es 4. Que no me vayan a tildar de 5-fóbico, pero 2 más 2 es 4. ¿Me explico? En ciencia, en argumentos, en posturas,
el cigoto realiza una comunicación inmediata con la madre desde el instante de la concepción. Envía un impulso electroquímico al cerebro de la madre y le dice: madre, estoy aquí, apaga tu sistema inmunológico y por favor no me mates. Es la primera comunicación que un concebido envía a nivel químico a su madre. En el instante de la concepción, esa concepción envía al cerebro de la madre: apaga tu sistema inmunológico para que no me rechace como un cuerpo extraño. No me mates, estoy aquí. ¿Y qué significativo es ver esto en los argumentos constitucionales de colisión de trayectorias vitales? Porque los he leído. Aquí tengo una sentencia 67 del 2010. Y mira qué interesante lo que planteaba la pretensión, que decía que restringir en forma absoluta toda interrupción del embarazo. Aquí hay una primera mentira semántica ideológica, porque la interrupción del embarazo es algo que se realiza todos los días en los hospitales de maternidad de El Salvador con el fin ético de salvaguardar a ambos pacientes y poner en una incubadora, por ejemplo, a un bebé, pero no abortarlo con el fin último de matarlo, que es una cosa completamente diferente a interrumpir el embarazo. ¿Y qué dijo la sala? Fíjate que dijo la sala que la solución para arbitrar tales conflictos existe en el artículo 27 del Código Penal, el cual puede ser fácticamente relacionado con el artículo 133 del Código Penal mediante el procedimiento interpretativo de la autointegración, como se expuso en la mencionada sentencia. Hace relación a otra jurisprudencia. ¿Qué dice el artículo 27 del Código Penal? Los excluyentes de responsabilidad penal, por ejemplo, para un médico que tiene que tomar la decisión en el caso de un embarazo ectópico, por ejemplo, de cortar una trompa del falopio en la que está alojado extrauterino un bebé, y entonces no fuiste a descuartizar al bebé, cortaste una trompa del falopio. Yo creo que es absurdo que en la dinámica de innovación de la medicina legislar una excepción cuando podríamos estar buscando cómo fortalecer los hospitales de maternidad, cómo podríamos estar dando mayores recursos para mujeres con embarazo en situación de riesgo, donde estamos a pocos años de que puedas tener vientres extrauterinos mecánicos, sintéticos, ¿sí?, artificiales. Porque estamos a punto de llegar a una dimensión de la medicina donde no vas a tener que matar al bebé, lo vas a poder interrumpir el embarazo biológico natural, colocarlo en una incubadora extraordinaria y respetarle la dignidad a ese bebé. Pero el argumento, matémoslo porque le vamos a dar gusto a la injerencia de la industria abortista internacional, que es un negocio que trafica con órganos, que trafica con células madres, ignorando que ya las sentencias de la sala han dicho que el legislador no ha omitido constitucionalmente regular los conflictos de trayectorias vitales, porque sí, el artículo 27 ya establece causales que exculpan en la tipificación del delito. La acción típica jurídica no es antijurídica, no hay culpabilidad del médico, y hay un principio con el que quiero cerrar de la bioética, porque fue la intervención de ella. Hay un principio que se llama de no agresión y hay un principio que se llama de doble efecto. Un médico que a mí me saca una bala y yo me estoy desangrando porque me pegaron un balazo y yo me desangro en el quirófano, no es responsable penalmente, él estaba intentando salvarme. Un médico que me amputa una pierna no me está causando delito de lesión, a lo mejor me estaba queriendo salvar porque la tenía engangrenada. Entonces, ¿por qué no acusan a los médicos cirujanos de lesiones? ¿Por qué no acusan a los médicos que proceden a interrumpir un embarazo conforme a los estatutos de la ética, de la bioética, donde 2 más 2 es 4? Porque ya el artículo 27 del Código Penal lo regula y no es necesario seguir discutiendo las excusas perversas del lobby abortista en El Salvador. Ahora, quiero escucharla, Erika, en función de esto. Insistí y retomo la primera interrogante sobre este tema. Colisión de derechos, pero también hay 4 causales que han estado en discusión en la Asamblea Legislativa. De estas 4, un cabildeo hacia 2 en particular. Y desde la perspectiva constitucional, ¿cómo se ve este tema? La colisión de derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la salud. Luego vamos a hablar en otro bloque sobre el tema de principios de debate constitucional, la libertad y la igualdad. Pero me gustaría tener su reacción sobre eso. A ver, creo que el tema del aborto es un tema sensible aquí y en todos lados del mundo. Y la discusión pública se está centrando, creo yo, que en los extremos. O sea, la cosa es negra o la cosa es blanca. Hay que partir que el artículo 1 de la Constitución, así como está redactado, que protege la vida del nacituro desde el momento de la concepción,
cierra cualquier posibilidad de abortar por abortar, que es uno de los extremos, que por ejemplo es el que defiende el diputado Velázquez Parker, que la prohibición absoluta de abortar. Entonces, ahí tenemos uno de los extremos, la redacción del artículo 1 prohíbe que una mujer aborte porque tuvo un descuido o porque quiere deshacerse del bebé, como puede cortarse el pelo. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro, que está prohibido. Y está el otro extremo, que es el de algunos sectores abortistas, sectores que promueven el aborto, diciendo que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Entonces, esto lo prohíbe el artículo 1. Hay que irnos, creo yo, para una discusión sobre este tema a los grises. Hay casos difíciles. O sea, el caso fácil es resolver que no se puede abortar porque la Constitución protege a la vida humana desde el momento de la concepción. Ahora, estas discusión de dos causales en específico que se está llevando en la Asamblea Legislativa tiene en cuenta que, en primer lugar, no todos los derechos son absolutos y son excepciones bastante limitadas. Aquí nadie, creo yo, en una discusión sensata, no se está hablando de matar bebés por el hecho de matarlos, sino que tiene que existir un contexto donde probablemente puede existir la colisión que tú me estabas mencionando, que es el derecho a la vida de la mamá y el derecho a la vida del hijo. En una interpretación constitucional, lo que se busca en primer lugar es fomentar ambos derechos, que ambos derechos se protejan de manera igual, y a eso se le llama el principio de concordancia práctica. O sea, lo que buscamos es proteger ambos derechos. Cuando nos encontramos en un caso difícil, que puede ser el caso de que la vida de una madre dependa de interrumpir un embarazo, yo creo que ahí estamos dentro de los casos difíciles. Lo que dijo la sala es que ahí está el artículo 27 en el Código Penal que puede excluir la responsabilidad en estos casos difíciles. Lo que entiendo yo es que se está promoviendo que no sea un juez, porque hay que tener en cuenta que la exclusión de responsabilidad se da ya dentro de un juicio penal. No se puede hacer de manera anterior, sino que la persona tiene que pasar todo el proceso penal para que el juez determine si la excluye, si el acto que sucedió se excluye de responsabilidad o no. Entonces, entiendo que la reforma viene a que exista mayor seguridad tanto para la madre como para el médico que podría intervenir en estos procesos complicados, para que no exista ningún tipo de responsabilidad penal y no tengan que irse a este juicio. Los casos difíciles, creo yo que hay que verlos uno a uno y hay que verlos con detalle. Como te mencionaba, el artículo 1 protege la vida, las personas no pueden abortar por el hecho de abortar, no lo podemos utilizar como un método anticonceptivo, pero hay que ver que, por ejemplo, existen situaciones en que la vida de la madre está en peligro, y eso es lo que hay que analizar. O también otras cuestiones bastante complicadas. Estaba leyendo un comunicado también de la Asociación de Ginecología, que también está adscrito al Colegio Médico, que daba ciertos datos que en realidad son preocupantes. Datos del Ministerio de Salud donde 1.500 niñas fueron violadas en el año 2015. Y aquí son los casos en que se han denunciado, porque existe una cantidad de casos donde el violador es parte de la misma familia y no se lleva ante los tribunales. Entonces, yo creo que estos son los casos difíciles donde existe en realidad una colisión de derechos y probablemente no sea el Estado el que va a cargar, sino la persona a la que una mujer a la que se le pueden estar afectando sus derechos. Entonces, yo entiendo que el debate debería de centrarse en esto, no en los extremos, no en el blanco y en el negro, sino que ver estos casos difíciles. Muy bien, tengo que hacer una pausa, continuamos en Minutos en República. We'll be right back.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos debatiendo con Erika Saldaña y el diputado Velázquez Parker sobre la lectura constitucional ante decisiones legislativas y temas también que tienen un grado de complejidad como la despenalización del aborto. Y vamos a hacer en este momento un enlace vía Skype con Manuel Escalante, abogado o constitucionalista. Buen día, Manuel. Gracias por continuar con nosotros y retomar este contacto. Bueno, has escuchado un poco la postura de Virginia Rodríguez de la Comisión Nacional de Bioética, también la reacción de nuestros panelistas, cómo desde la lectura constitucional se ven estas circunstancias. Erika mencionaba que hay que verlo en función de los casos difíciles, porque ahí es donde se toman decisiones en el marco constitucional y la colisión de derechos. ¿Cuál es tu valoración? Exacto. Bueno, quizás comenzando por un elemento que creo que está sobre la mesa y es importantísimo, ¿no? Traer a cuenta, sobre todo por el efecto didáctico, digamos, de este tipo de programas frente a la ciudadanía. Y es, bueno, en este punto creo que tenemos mucho que aprender de los jóvenes, ¿no? Y muchas veces se dice que los jóvenes de los adultos tienen que aprender, pero creo que en este punto del debate, de cómo se hace un debate, podemos aprender mucho de los jóvenes. Y ahí está la experiencia del concurso intercolegial de debates que se celebra en una universidad del país, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque justamente en este punto hay que tomar en cuenta lo que se está debatiendo. Es decir, la idea es tener un debate de altura, pero no solamente de respetar a las personas que dan su opinión, sino también de que se esté hablando de lo mismo. Y creo que está suficientemente claro que lo que se está discutiendo en este momento no es el aborto libre, lo que se conoce como aborto libre, sino que se están analizando excluyentes de responsabilidad penal. Incluso si quisiera verlo más allá, quienes están apoyando las exclusiones de responsabilidad penal realmente están diciendo que están en contra del aborto libre, porque están diciendo que solo esas dos causales, que son cuatro causales, perdón, que son las que se han planteado, son los únicos supuestos aceptables para el aborto, el resto no. Entonces el aborto libre no está en discusión en El Salvador, sino las causales. Luego, el siguiente punto que sí me parece muy interesante, importante también traer a cuenta, es que, como tú bien lo indicabas, hay una colisión de derechos, ¿no? Hay una colisión de derechos, incluso no solamente del no nacido y de la madre de una manera directa, sino también, o principal, sino también con respecto a la libertad del médico de tomar decisiones médicas. Porque aquí, y aquí quiero traer a cuenta un asunto, y es que esta colisión de derechos se da por asuntos médicos. Es decir, es una colisión, sobre todo cuando hablamos de el caso de que la vida de la madre corre peligro, ¿no? Entonces, me parece que es importante, primero, poner en sus justos términos el debate, primero agotar la parte médica, la parte técnica, identificar cuáles son los supuestos que los médicos están señalando como posibles situaciones en las cuales habría que tomar una decisión de interrupción del embarazo que no lleve al nacimiento del no nacido, valga la redundancia. Y luego, una vez identificado esos supuestos, ahí es donde puede entrar el análisis de la colisión de derechos, en la cual es decir si esos supuestos médicos son suficientemente justificables para que el derecho pueda entrar a conocer, ¿no?, o pueda establecer las causales de exclusión. Creo que argumentos médicos hay suficientes, creo que también jurisprudencia nacional e internacional hay suficiente como para ver esta situación, y quizás detenerme en este punto, que en el tema de la libertad de los médicos, porque si bien es cierto, el tema está, bueno, hay situaciones médicas, que es lo que señalaba Erika en su intervención, ¿no? Hay situaciones médicas que son excepcionales, pero claro, el médico hoy por hoy, por la forma en cómo está articulado el ordenamiento jurídico, no tiene la libertad para tomar esa decisión médica sin que se le pueda, que tenga el riesgo de que inicie un proceso penal en su contra, ¿no? Entonces, esa situación es la que habrá que valorar si es verdad las causales o el artículo 27 existe, pero para que se apliquen existe un proceso penal, y no será conveniente que por una decisión médica, porque aquí estamos hablando de esa situación, el médico podría tomar la decisión sin traer una responsabilidad, porque aquí también traigamos a cuenta de lo que implica un proceso penal, abogados, tiempo, su reputación, bueno, la presunción de inocencia que muchas veces se vulnera en el ámbito público, ¿no? Entonces, esos son de los elementos que creo que se deben de analizar
en esta perspectiva en la que nos encontramos, ¿no? Muy bien, Manuel, quiero darte las gracias por darnos tu reflexión sobre este tema. Vamos a tomar estos insumos para la reacción de nuestros invitados acá en el set de República y agradecerte por habernos brindado este enlace Skype. Buen día, Manuel. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Manuel. Estuvo con nosotros Manuel Escalante, abogado especialista en temas constitucionales. Me gustaría ahora tener sus reacciones y solo incorporo dos elementos más. En el debate también está de la colisión de derechos, aparece otro tema de principios que son del análisis constitucional, los principios de libertad y de igualdad. ¿Cómo quedan estos elementos en función de este caso en particular? Primero escucho al diputado Velázquez Parker y luego cerraría con Erika. Yo hice alusión aquí a la sentencia 67 del año 2010 de inconstitucionalidad. La pretensión era que el Código Penal, al criminalizar de forma absoluta los abortos, estaba incurriendo en una inconstitucionalidad por las excusas de las que aquí ya escuché con tono de grises. Ese era el argumento de la pretensión. Te la podría leer, pero ahí dice que cuando la madre está en riesgo, que en caso de violación sexual, ahí en esta pretensión que estoy narrando, uh-huh, está detalladísimo todos los argumentos de una cantidad de abogados que plantearon esta pretensión. La sala la rechazó. Y la rechazó refiriéndose a otro antecedente de jurisprudencia que es el 18 del 98, todavía anterior. Y dice, no es la primera vez que esta sala conoce de una petición de esta naturaleza. Me voy corriendo. Esta sala afirmó que el legislador, los diputados actuales que lo estamos discutiendo en debate o que ya cerramos el foro, tenemos un margen de elección entre diversas opciones. Y dice que las excepciones se encuentran en la parte general del Código Penal. Aquí la sala decía que podíamos haber optado por un sistema de indicaciones donde taxativamente estamos diciendo qué casos tienen exculpación, o podíamos haber optado por un sistema de plazos, ¿sí? O podíamos haber optado por la parte general del Código Penal, que es la que hemos optado actualmente, y no es verdad que el médico enfrente problemas. Esa es una propaganda que está generando más desinformación que información. Óigame bien, todos los días en El Salvador, a médicos responsables, talentosos, buenos, decentes, se les mueren pacientes en la mesa de intervención. Todos los días. Todos los días fallecen pacientes en un quirófano. Todos los días en El Salvador. Todos los días. Y yo no veo fila de médicos que están enfrentando procesos. ¿Y sabes por qué? Porque el procedimiento médico, el fin último del médico es sanar al paciente. Cuando yo escucho palabras como aborto terapéutico, ¿qué de terapéutico puede tener? ¿Y qué gris y qué negro y qué blanco puede tener? ¿Qué de terapéutico puede tener ir a matar a un bebé? Eso no es terapia. ¿De qué está enferma la embarazada? De vida. Entonces, como está enferma de vida, la terapia va a ser extirparle esa vida. No estoy siendo radical. Estoy apelando al sentido común. Estoy apelando a los valores que mi sociedad estima. Y hay una parte que a mí me encanta de esta sentencia, dice, es evidente, como se enuncia en la referida sentencia, que la decisión legislativa por cualquier sistema de penalización en materia de abortos es un marco que compete a las valoraciones político-criminales y político-sociales que rigen en un país determinado. Hoy vamos a hablar de valoraciones político-sociales. Como político yo represento creyentes de iglesias, médicos, asociados, mujeres, hasta feministas de las más radicales, les duela o no, también las represento. Y he escuchado la valoración de todos. Y en la cosmovisión que yo defiendo, he llegado a la conclusión que los argumentos del Colegio Médico, de la Asociación de Bioética, de la Asociación de Cirujanos Pediatras, de la Asociación de Pediatría, okay, de las manifestaciones de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, que por qué las voy a desmerecer si también están haciendo una axiología de valores que es relativa a, como dice la sentencia de la sala, valoraciones político-criminales y político-sociales que yo estoy obligado como representante del pueblo entero a escuchar y a respetar. Y sigo defendiendo al Naciturus sí o sí. Cierro la entrevista con su reacción. Erika, aquí aparece un aspecto. No nos dio el tiempo suficiente, pero la sentencia sobre el caso Beatriz también plantea un análisis y sobre todo el voto disidente del magistrado Florentín Meléndez plantea un aspecto porque, claro, no se hizo la intervención
por el temor de los médicos a ser procesados legalmente, y aquí pone este tema en discusión, pero quiero cerrar con su intervención. Exacto, el diputado mencionaba la inconstitucionalidad 67 del 2010. Esta hace una referencia expresa a la inconstitucionalidad 18 del 98, donde dice que ya está regulado en el artículo 27 las causales de disminución de la pena. Pero también esta sentencia dice que esta es una forma incompleta del margen que tiene el legislador sobre este tema, porque dice que el artículo 27, y te lo voy a leer textual, sí, solo operaría frente a una conducta consumada, que era lo que estaba, lo que incorporó al debate Manuel. Sí. De manera que, de forma preventiva, la posible controversia no podría ser objeto de análisis y de decisión por un juez de uno u otro ente del Estado a efecto de autorizar o no la procedencia de la indicación del aborto. Es decir, parcialmente existe una omisión, fue lo que dijo la sala, por parte del legislador en regular que con carácter previo y no como resultado de un proceso penal pueda ser resuelta esta controversia. A ver, yo sigo apelando a los grises, porque el diputado aquí ponía un ejemplo de qué puede estar enferma una mamá, de vida, no. Puede darse el caso de que una mujer esté enferma de cáncer y necesite una quimioterapia. Eso inmediatamente interrumpiría un embarazo. Entonces, son casos de que una mujer puede tener 4 meses de embarazo, necesitar una quimioterapia. Si se la hacen, el niño fallece y podría estar enfrentando un juicio penal por aborto. Hablo de grises cuando tenés una niña de 12 años embarazada, que su cuerpo puede resistir o no un embarazo. La niña se puede morir. Si es un riesgo para una mujer de mi edad, de 30 años, ¿cómo no va a ser un riesgo para una niña de 12 años que no tiene su cuerpo desarrollado? A esos grises son a los que me refiero, porque, otra vez, o sea, nadie está hablando de abortar por abortar, y muy bien lo dijo Manuel, hay que centrar el debate en las discusiones concretas y no irnos a los extremos. Quiero darle las gracias, Erika. Gracias, diputado Velázquez Parker, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a seguir la discusión de este tema y también el análisis jurídico desde la perspectiva constitucional de diversas problemáticas que se dan en el país. Y a usted también, amigo y amiga, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30 en República.